Bueno, estamos para realizar una clase explicativa sobre las materias que están desarrollando, atendiendo las inquietudes que todos los alumnos nos han manifestado, en particular para explicarles muy bien el sentido que tienen estas materias que están llevando adelante, contratos, derechos reales y derecho registral, que son materias trascendentes en la vida del martillero. El martillero se relaciona fundamentalmente con las partes, con los operadores del mercado a través de los contratos, cuyo procedimiento, a través de la subasta pública, el remate judicial u otra clase de actividades como el corretaje, llevan adelante. De manera tal que los contratos son el corazón de la operatoria de los martilleros. También derechos reales tiene su sentido porque cuando operan contractualmente, si bien esta relación, este vínculo jurídico, este acuerdo de voluntades que los martilleros y los corredores propician, son el eje central, generalmente cuando estamos hablando de bienes, tenemos que ver muy bien cuál es la relación que el titular de los bienes o que terceras personas tienen respecto de estos bienes, de estas cosas. De manera tal que es muy importante saber si es titular de un derecho de dominio, si es titular de un condominio, si hay un usufructo, una hipoteca, una prenda. Es muy importante saber cuáles son las afectaciones que tiene ese bien sobre el cual el martillero está operando. De manera tal que el tema de los derechos reales, como lo vamos a puntualizar más adelante, también tiene una gran trascendencia. Y el derecho registral, que ha sido, como se los expliqué al inicio de esta carrera, un derecho que no se estudia particularizadamente ni en la carrera de abogacía ni en el notariado, aquí ustedes lo tienen como una materia diferenciada. ¿Por qué? En primer lugar, porque el martillero tiene las facultades propias de pedir los informes a los registros intervinientes, a un registro de automotor, a un registro de la propiedad, para saber de quién es el bien realmente, cuáles son los embargos o gravámenes que pesan sobre el mismo, si está hipotecado o no está hipotecado, si el titular del derecho que se va a transmitir tiene algún problema personal, alguna inhibición. Esto lo vamos a saber justamente por un informe registral. Y este informe registral forma parte de las obligaciones que tienen los martilleros. Ustedes recordarán que una de las obligaciones de los martilleros es justamente la comprobación de los títulos y el derecho. De manera tal que el derecho registral les ofrece a ustedes, con la fe pública del Estado, la situación registral del titular y del bien. Entonces es muy importante conocer cuáles son los principios que regulan la materia registral, cuáles son los efectos que producen estos sistemas registrales, particularmente sobre el derecho de las partes. Entonces, volvemos a centralizar el interés. Están en la parte central de la carrera, ingresando a la parte central de la carrera, donde tienen que saber muy bien cuáles son los contratos que pueden realizar, cuáles son las pautas que tienen en cuenta, cuáles son los derechos que las personas tienen sobre las cosas y cuáles son las afectaciones que las cosas pueden tener. Y en tercer lugar, cómo se conoce la característica propia de estas afectaciones a través del sistema registral. Entonces, vamos a ir señalando estas cuestiones a medida que desarrollemos esta clase explicativa. El segundo tema que es interesante que tengamos en cuenta y que lo he omitido a lo mejor en las consideraciones previas es que ustedes en esta carrera necesariamente tienen que manejar tres cuerpos de normas por lo menos. El primero de ellos es el Código Civil, por supuesto la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, pero el Código Civil es para ustedes una herramienta muy importante, porque el Código Civil es el cuerpo madre donde vamos a encontrar regulados los principios básicos de la relación de la comunidad civil, particularmente los contratos, las obligaciones, los derechos reales, los derechos sucesorios,
los derechos de las personas. De manera tal que es muy importante conocer este cuadro normativo del Código Civil. Ustedes deben tener necesariamente un Código Civil, acostumbrarse a su manejo, a su lectura habitual. Todas las dudas normativas, seguramente alguna relación con el cuerpo del Código Civil han de tener. Junto al Código Civil vamos a tener que trabajar necesariamente toda esta carrera con el Código de Comercio. Este Código de Comercio, este viejo Código de Comercio que no ha sido debidamente aggiornado con muchísimas leyes complementarias, que es del mismo autor que es el Código Civil, Dalmacio Vélez Sarsfield, es muy importante no solo porque allí tenemos la base normativa del martillero y del corredor, del corretaje y del remate, sino porque las leyes complementarias como la 2266 están allí en ese cuerpo del Código de Comercio. Pero además, en esta materia, particularmente contratos, ustedes en el Código de Comercio van a encontrar una dualidad de contratos. O sea, hay una compraventa civil y hay una compraventa comercial. Más allá de que tengan la misma estructura, los mismos elementos, los mismos componentes y produzcan los mismos efectos. Sin embargo, hay particularidades en la compraventa comercial, cuando interviene un comerciante, en la compraventa de cosas, de mercaderías, en la transferencia de un fondo de comercio. Allí vamos a tener que recurrir, obviamente, al Código de Comercio. Por lo tanto, junto al Código, junto a la Constitución Nacional, Provincial, el Código Civil, el Código de Comercio. Y en tercer lugar, un cuerpo normativo también importante para tener en cuenta es el Código Procesal. Ustedes también deben manejar el Código Procesal, por lo menos en la parte referida a las subastas, a las cautelares, porque allí vamos a entender cómo se traban esas cautelares, cómo se implementan, qué efectos producen, cuál es el plazo de vigencia que tienen. De manera tal que estos tres cuerpos normativos, el Código Civil, el Código de Comercio y el Código Procesal, son herramientas que tenemos que tener desde el primer día de la carrera y que nos van a servir muchísimo en esta parte de la misma, con los derechos reales, con los contratos y con el derecho registral. La ley 17.801 es una ley complementaria del Código Civil, por ejemplo. La ley 11.867 es una ley complementaria del Código de Comercio. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a manejar estos cuerpos normativos. No somos abogados, los martilleros y los corredores, pero tenemos que conocer la base normativa de nuestra actividad y de las herramientas con las cuales vamos a trabajar. Otro tema que ustedes tienen que tener en cuenta y que tiene directa relación con lo que estoy explicando. Aquí no hay una elaboración abstracta de lo que es un contrato o de lo que es un derecho real o de lo que es un sistema registral. De ninguna manera. Aquí lo que existe es un cuerpo normativo, cualquiera de estos tres que estamos utilizando, y ya vamos a ver en qué artículos en particular, que son los que estructuran normativamente este instituto, recogiendo las enseñanzas doctrinarias y jurisprudenciales. Ustedes en la materia de contratos deben trabajar desde los artículos 1137 a 1216. El artículo 1137, que es el originario, el primigenio en materia contractual, nos dice que hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Ustedes fíjense que esta escueta norma del Código Civil, el 1137, que es el punto de partida, tiene muchísima trascendencia e importancia. Esta materia contractual ustedes tienen que ubicarla de la siguiente manera. Hay un acuerdo de voluntades y hay un fin práctico. Entonces, dos personas o más se ponen de acuerdo para conseguir ese fin práctico a través de este instrumento que es el contrato, pagando el precio, entregando la cosa, pagando el precio, entregando el uso de la cosa en la locación. Entonces tenemos que tener en cuenta que este acuerdo de voluntades que produce efectos jurídicos y que está dentro de la categoría de actos jurídicos, este contrato va a acompañar al martillero. Pero el martillero o el corredor no es quien celebra el contrato, no es quien se obliga a través del contrato. El martillero pone un procedimiento, el corredor pone un procedimiento para que el contrato se lleve adelante. Entonces ustedes deben conocer claramente qué es este contrato, cuál es su particularidad jurídica y económica. Porque, vuelvo a reiterarlo, el contrato es una herramienta de la sociedad para transacciones económicas. De manera tal
que es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta base normativa, que parte con el artículo 1137 y que termina la parte general con el artículo 1216. Aquí hay distintas normas importantes. Toda esta materia ha sido reformada en 1968 con la reforma de la ley 17.711. O sea, el derecho privado argentino tiene un antes y un después del 1968. O sea, toda la evolución, ese código liberal con las fuentes del siglo pasado, fue modificado en 1968 mediante la introducción de normativas que hacen a la buena fe, al abuso del derecho, a la excesiva onerosidad sobreviniente, o sea, todas normas que fueron socializando de alguna manera este derecho privado liberal. Solamente fueron normas aisladas que se introdujeron. Fue una gran reforma de todo el código, con mucha incidencia en materia de contratos y obligaciones, pero no cambió el código. El código sigue siendo aquel viejo código que ha merecido tantos elogios a nivel internacional de Dalmacio Bresarfe. Una de las normas importantes de esta parte general de contratos es el artículo 1204 del Código Civil. El artículo 1204 del Código Civil lo que coloca es un procedimiento denominado pacto comisorio, que ustedes deben conocerlo porque ustedes deben ilustrar. Los martilleros y los corredores deben ilustrar las partes sobre las posibilidades que tienen. En los contratos bilaterales, con prestaciones recíprocas pendientes, existe la posibilidad del pacto comisorio expreso o el pacto comisorio implícito. El pacto comisorio expreso está regulado en el contrato mismo, o sea que de manera tal que a los plazos que allí se señalan iremos. Y el pacto comisorio implícito, cuando las partes nada han dicho, está regulado en el artículo 1204 del Código Civil y el 216 del Código de Comercio. Entonces, ustedes van a ver que allí se podrá requerir al incumplidor el cumplimiento por el plazo de 15 días, por un medio fehaciente, y si éste no cumple, tienen la posibilidad de exigir judicialmente el cumplimiento más los daños y perjuicios o la resolución contractual con los daños y perjuicios cuando sea posible. Entonces, normas de este tipo, si bien ustedes no tienen que conocer profundamente el sentido jurídico, lo que sí tienen que conocer es que existen y cómo funcionan. Después tenemos también en el Código Civil y de lectura necesaria, no es cuestión de memorizar los artículos, ni mucho menos, pero sí de conocerlos. La compra-venta, que está regulada desde los artículos 1323 a 1433 del Código Civil. Allí el artículo 1323 del Código Civil nos dice que habrá compra y venta cuando una de las partes se obliga a transferir la otra la propiedad de una cosa y ésta se obliga a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero. Entonces, este código nos está mostrando el punto de partida. Ustedes no van a poder afirmar conceptualmente que hay compra-venta en contraposición con el artículo 1323 del Código Civil. Y acá está marcando la importancia de la norma jurídica. La norma jurídica pone la base de consenso social legal de lo que es compraventa en nuestra comunidad. Entonces, el conocimiento de estos artículos, los elementos de la compraventa, las vicisitudes de la compraventa surgen de esta norma básica que es el Código Civil. En este caso, debemos complementarlos con las normas del Código de Comercio, por supuesto, porque las compraventas comerciales tienen un tratamiento diferenciado en el Código de Comercio, sin embargo, hay una remisión general del Código Civil. En el tema de la locación, por ejemplo, cuando ustedes lean los artículos 1493 a 1622 del Código Civil, también se van a encontrar con muchas particularidades. Observemos el concepto básico de locación. Habrá locación cuando dos partes se obliguen recíprocamente, la una a conceder el uso o goce de una cosa o a ejecutar una obra, locaciones de obra, que no nos interesan en este caso, o prestar un servicio, locación de servicio, que tampoco nos interesa en este caso, y la otra a pagar por este uso o goce, obra o servicio, un precio determinado en dinero. Fíjense cómo el Código Civil pone las bases propias de la naturaleza, de la calificación jurídica que la locación tiene. El uso y goce que entrega de una cosa que entrega una parte y el precio que la otra se obliga a pagar por ese uso y goce. Aquí en materia de locaciones sí hay que tener en cuenta que la historia argentina ha tenido muchas vicisitudes porque se enfrenta, es un contrato que se prolonga en el tiempo,
y es un contrato que es afectado por la emergencia económica, es afectado por las vicisitudes, es afectado por la pobreza, de manera tal que siempre ha habido una puja entre los intereses del locador, propietario muchas veces de la cosa, y el locatario, que es quien usa esta cosa, que a veces no puede pagar, que a veces tiene consecuencias particulares que afectan el contrato de locación. Entonces apareció toda una normativa de emergencia en materia de locaciones, prorrogando las locaciones, estableciendo precios fijos o estableciendo la indexación. O sea, una problemática que afectó mucho a estos contratos que tienen una permanencia en el tiempo. Por ejemplo, con esta emergencia dictada el 6 de enero del 2002, los contratos de locación también se ven afectados. ¿Cómo actualizamos el precio de locación? ¿Se puede actualizar o no se puede actualizar el precio de locación? Entonces, los problemas son centrales. Por eso digo, por la permanencia que tiene el contrato en el tiempo. Entonces, tenemos que entender que además de estas normas básicas del Código Civil, debemos recurrir a la ley 23.091 o ley de locaciones urbanas. Tenemos una ley de locaciones urbanas y después tenemos los arrendamientos rurales, que son otra clase de contratos de arrendamiento que tienen el uso y goce y el precio en dinero, que tiene una legislación especial. Entonces tenemos tres cuerpos normativos en la locación: el Código Civil, la ley 23.091 y la ley 22.298 en materia de arrendamientos rurales. Todo este cuerpo normativo no lo puede ignorar el martillero, no lo puede ignorar el martillero, porque justamente el martillero va a trabajar con ese cuerpo normativo en virtud del contrato que la parte le ha pedido que lleve adelante. En los puntos de los contratos, nosotros quisimos que ustedes tuvieran un trato muy particular con la transferencia de los fondos de comercio. La transferencia de los fondos de comercio, que están regulados por la ley 11.867, es un tema muy importante, porque el fondo de comercio, que es una universalidad de cosas, parte de la noción de empresa y empresario. O sea, la empresa es una organización de bienes y servicios, alguien los organiza, alguien lo crea, alguien es titular, el empresario. Una organización de bienes y servicios para la producción de bienes y servicios, asumiendo los costos y respondiendo por los riesgos. Entonces, esta organización, muchas veces, que tiene diversos componentes materiales, el derecho al establecimiento, los muebles y útiles, la propiedad artística, la propiedad literaria, el diseño, se venden en conjunto. Se venden en conjunto. Y cuando se venden en conjunto, aparece la denominada transferencia de fondos de comercio. Claro que hay normas tuitivas en la ley de contrato de trabajo, como el artículo 225, que establece qué pasa con las relaciones laborales de un fondo de comercio cuando este se transfiere, pero la norma básica es la ley 11.867, que es una ley de principio de siglo que tuvo como fin proteger a los acreedores del fondo de comercio. En realidad, la ley 11.867 lo que establece es un procedimiento para transferir válidamente un fondo de comercio. Un procedimiento para transferir válidamente un fondo de comercio. Este procedimiento para transferir válidamente un fondo de comercio estuvo destinado a proteger a los acreedores que eran burlados por los titulares del fondo de comercio. ¿Por qué eran burlados? Porque los acreedores del fondo de comercio, ¿quiénes eran? Particularmente los proveedores. O sea, los que le habían vendido los muebles y útiles, los que le habían vendido las materias primas, la mercadería. De un día para otro, este fondo de comercio se vendía y se quedaban sin ninguna clase de respaldo económico para el cobro de sus créditos. De manera tal que se estableció un procedimiento, fundamentalmente, que tiene un régimen de publicidad, un régimen de publicidad propio del fondo de comercio. Entonces, queremos transferir un fondo de comercio. El martillero puede intervenir en la transferencia de un fondo de comercio, puede hacerlo en subasta pública, pero para hacerlo tiene que conocer ese procedimiento tan especial de la transferencia de fondo de comercio, porque si no, será solidariamente responsable con el vendedor, el comprador y el escribano, si lo hubiere, por los incumplimientos de la ley 11.867 que causen daños a los terceros acreedores. Este conjunto de cosas, fondo de comercio, este sustrato material de la empresa que tiene diversos componentes individuales, pero que actúa como una universalidad de hecho, según la concepción de nuestra jurisprudencia, va a ser vendido soportando un procedimiento muy especial. Aquí el vendedor debe dar al comprador o futuro adquirente una nota detallada
de quiénes son los acreedores, cuál es su crédito, su monto, su privilegio, su causa. Luego hay que hacer una publicación edictal en los diarios, el boletín oficial y diarios del lugar donde trabaja, donde está el establecimiento. Allí en este edicto se van a contener todos los elementos que van a formar parte del instrumento de la transferencia del Fondo de Comercio. Luego tendremos particularizadamente la cuestión referida a la instrumentación. Entre la publicidad edictal y el instrumento que otorga la transferencia del Fondo de Comercio existe un procedimiento denominado de oposición y embargo. De oposición y embargo. Oposición, o sea, los acreedores pueden oponerse a la transferencia del Fondo de Comercio y solicitarse trabe embargo sobre esa suma o sobre el Fondo de Comercio para garantizar el crédito que ellos tienen. Entonces, tenemos entre la publicidad edictal y el instrumento un procedimiento de oposición y cautelar, un procedimiento de oposición y cautelar que tiene que servir de alguna manera para tutelar los derechos de los acreedores. Luego, tenemos la instrumentación, que siempre es por escrito, por instrumento público o instrumento privado. Y esta instrumentación va a inscribirse en el Registro Público de Comercio para producir efectos definitivos frente a terceros. Todo este sistema está protegido por normas que tornan ineficaces determinados pagos, por normas que presumen simulados determinados pagos y por una responsabilidad solidaria, como les decía, del martillero, del escribano, del vendedor, del adquirente. Entonces, conocer la ley 11.867, que es una ley muy corta, de muy pocos artículos, es importante para el martillero, para su calidad profesional, para su asesoramiento, pero además por la responsabilidad propia que compromete en el mismo. Respecto de los derechos reales, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta es una materia muy engorrosa, es una parte del derecho dificultosa para su aprehensión, dificultosa para su tratamiento, y tiene un articulado demasiado extenso, ¿no? Los derechos reales se extienden de los artículos 2311 a 3261 del Código Civil. Lo que sucede es que a este esquema de derechos reales del Código Civil, que ya de por sí es extenso, hay que agregarle regímenes legales especiales cuando veamos el tema de la horizontalidad, prehorizontalidad, etcétera, que vamos a tener que recurrir a leyes especiales. Pero estos derechos reales tienen toda la... Dentro del concepto de la materia de derechos reales, nosotros hemos colocado no solamente los derechos reales, o sea, la relación jurídica entre un bien y una persona, sino también las afectaciones a ese derecho de propiedad, a ese derecho de dominio, a ese derecho de usufructo, las afectaciones que tienen estos derechos reales por otra clase de derechos relacionados con ellos, como son la hipoteca, la prenda, que son afectaciones al dominio. También la servidumbre, también el usufructo puede funcionar como un desprendimiento, como una afectación. Pero queríamos que ustedes conocieran particularmente los derechos reales, el derecho de dominio, el magno derecho real, y luego las afectaciones de estos derechos particularmente con el usufructo, la servidumbre, la hipoteca, la prenda, porque allí estamos limitando el derecho que se está transmitiendo. Entonces, puede haber responsabilidad profesional del martillero cuando estamos transmitiendo un derecho mejor o más extenso que el que tiene el titular del bien. Por eso nos interesaba mucho que conozcan este derecho de dominio, que conozcan estas afectaciones. Y luego, solamente liminarmente, cuáles son los conceptos básicos de posesión, tenencia, la defensa de la posesión, la defensa de la tenencia, la defensa del derecho real a través de las denominadas acciones posesorias o acciones reales. Y el tercer segmento, que es el último de esta segunda parte de la carrera, está referido al derecho registral. Este tema del derecho registral, el Código Civil, tiene obviamente alguna relación, pero fundamentalmente a partir de una legislación complementaria que es la Ley 17.801. Esta ley, 17.801, rige a nivel nacional. Rige a nivel nacional, establece los principios de derecho registral, pero luego hay que complementarla con la legislación provincial en cada una de las provincias donde ustedes vayan a trabajar. Aquí cabe detenerse un minuto introductoriamente
señalando que los sistemas registrales tienen distintas características. Un sistema registral, el registro del automotor, el registro de la propiedad, el registro de créditos prendarios, el registro de marcas, tienen distintas características. El registro público de comercio. Los sistemas registrales tienen todos un fin único. ¿Cuál es el fin único? Hacer conocer o cognoscible los actos a terceros. Se llama el fin de publicidad. Todos los registros tienen un fin de publicidad. Hacer conocido o cognoscible un acto para terceros. Partiendo de este esquema, de hacer conocido o cognoscible los actos para terceros, luego sí podemos introducirnos en registros que tienen efectos declarativos o producen la inscripción registral, efectos declarativos o efectos constitutivos o efectos confirmatorios. Efectos declarativos que no hacen, que la inscripción registral no hace a la existencia del acto, sino que su inscripción solamente cumple con aquel fin de publicidad, torna conocido o cognoscible, o se presume conocido o cognoscible el documento o el acto que se inscribió. En cambio, el que tiene efectos constitutivos solo nace el derecho con la inscripción registral. Con la inscripción registral, entonces nosotros tenemos que aquí que es necesario inscribirlo para que el acto o el documento produzca sus efectos propios. Y el tercero de ellos, que es excepcional en los sistemas registrales del mundo y en la República Argentina no existe salvo en contadas excepciones, es que la inscripción registral con efectos confirmatorios. Esta inscripción registral con efectos confirmatorios tiene la posibilidad de que la inscripción sanea el vicio. La inscripción sanea el vicio. Pero ya les digo, es un sistema absolutamente excepcional en la República Argentina. Nosotros tenemos como ejemplo declarativo el registro público de comercio, la inscripción en la matrícula de los comerciantes. Entonces, el comerciante se matricula y tiene efectos declarativos. En cambio, el registro del automotor produce efectos constitutivos su inscripción registral. Entonces es muy importante que ustedes conozcan la ley 17.801 porque es aquel régimen nacional que establece los principios básicos de la materia. Una cuestión que puede tener relación y que nos gusta dejarlo aclarado es que esto no agota ninguna de las tres materias que hemos podido señalar. Fíjense ustedes en el programa de la materia contratos donde ustedes tienen que conocer la contratación, los contratos civiles y comerciales, la compraventa civil, la compraventa comercial, la locación, la transferencia de fondos de comercio y otros contratos específicos. Y otros contratos específicos que posiblemente no lleguemos a profundizarlos ni a reseñarlos, pero que ustedes deberían conocer, el fideicomiso, el leasing, son contratos que obviamente tiene mucha importancia en la problemática actual de la contratación. En esta materia de los contratos, por supuesto, que para que la lectura sea completa, vamos a tener que el cuatrimestre próximo, incorporar los conceptos de la ley 24.240 o la ley de defensa del consumidor. Porque muchas veces los contratos son entre iguales, son contratos denominados sinaragmáticos, genética y funcionalmente equilibrados. O sea, el sinalagma genético, dos partes en equilibrio contratan. El sinalagma funcional, este equilibrio se mantiene en la vida del contrato. Entonces, estos son los contratos clásicos del derecho civil. Pero luego están los contratos de compraventa con consumidores. O sea, donde una parte tiene una estructura económica, técnica y jurídica de mayor volumen y capacidad que la del consumidor o usuario que ha necesitado de una ley, la ley 24.240, dictada por el Estado para restablecer el equilibrio en esta relación naturalmente desequilibrada desde lo económico, proyectando sus efectos a lo jurídico. Entonces, tenemos en cuenta que estos contratos ustedes deben conocerlo. O sea, no podemos dejar de conocer el depósito, el mutuo, la fianza. Y los derechos reales, como les dije, la estructura que nosotros pretendíamos o pretendemos que ustedes incorporen, conozcan de qué hablamos cuando hablamos de un derecho real, conozcan profundamente el derecho de dominio, conozcan los demás derechos y las garantías de estos derechos, la hipoteca, la prenda, las afectaciones, de manera tal que ustedes puedan decirle a aquel que va a comprar un bien cuál es la relación que tiene el titular del bien con la cosa. Y respecto del derecho registral,
nos interesa sobremanera, que conozcan los sistemas registrales, particularmente la registración inmobiliaria y la registración mobiliaria con la cual usualmente van a tener que trabajar. El martillero va a ir usualmente al registro, va a ir usualmente al Registro Nacional de la Propiedad Automotor, va a pedir los certificados de dominio, va a pedir un certificado de condiciones personales del titular del bien para saber qué es lo que está vendiendo, qué es lo que está ofreciendo, qué es lo que está asesorando. Y vamos a tener, por supuesto, hay registros especiales. Los registros especiales van a tener un tratamiento de menor entidad, pero ustedes por lo menos van a conocer que hay registros especiales. Y lo que es muy interesante, tratar de poner en esta materia la práctica registral. La práctica registral es fundamental para cualquier martillero. Esta práctica registral es la manifestación de una de las actividades propias y típicas del martillero. Muy bien, la idea de esta primer clase complementaria era desarrollar todo el esquema que teníamos preparado para que ustedes tengan conocimiento de las materias, la importancia que tiene la currícula, la importancia de conocer los contratos, la importancia de conocer los derechos reales y la importancia de conocer el sistema registral operativamente. Porque nos parecía que ustedes estaban conectando indebidamente lo que era la primera parte de la carrera, que fue una parte introductoria, con el estatuto, conociendo los derechos y obligaciones del martillero, la introducción al derecho, al sistema jurídico y la economía, que son los tres pilares que ustedes necesitaban para comenzar a formarse. Recién ahora se están introduciendo en lo que es la materia propia y específica. La contratación, los derechos que se transmiten y toda aquella inscripción registral que en definitiva es lo que ustedes necesitan para cumplir con sus obligaciones y para evitar sus responsabilidades. Seguramente van a tener problemáticas especiales. Y aquí hay que dedicarle un breve capítulo, muy pequeño, en estos últimos minutos finales, a todo el régimen, moderno régimen, que afectó los derechos y obligaciones de las partes a través de la ley 25.561 y el decreto 214. Estos últimos minutos finales de esta clase complementaria es necesario que hablemos de esto. En la República Argentina, durante 10 años, rigió la ley de convertibilidad, la ley 23.928. Esta ley 23.928 estableció un régimen de paridad absoluta y garantizada por el Estado entre el dólar estadounidense y el peso argentino, en aquel momento era el austral, luego fue el peso argentino. La paridad 1-1 garantizada por el Estado Nacional en el artículo 2 de la ley 23.928 se quebró abruptamente el día 6 de enero del 2002, luego de los acontecimientos políticos y económicos que son de público conocimiento. Entonces la ley 25.561 trajo un montón de problemas, un cambio en la práctica contractual de estos 10 años de paridad, donde no había indexación. La indexación está prohibida, la paridad es absoluta. De un día para otro apareció la inflación, apareció la posibilidad o el planteo por lo menos indexatorio, habría que ver si en el caso concreto procede o no procede, se quiebra esta paridad absoluta y el dólar flota libremente, lo que ha traído una serie de inconvenientes. Entonces, aquí lo importante que el martillero y el corredor tienen que tener en cuenta es lo siguiente, que frente a esta nueva normativa hay tres clases de situaciones. La primera situación es aquellos contratos de compraventa o de locación, o mutuos garantizados con hipoteca, defectos cumplidos. O sea, que se concibieron en el régimen anterior y que se cumplieron en el sistema anterior. Esto no se toca. Los que ya se cumplieron en el régimen anterior son situaciones de defectos cumplidos. Luego tenemos lo del nuevo régimen, o sea, a partir del 6 de enero del 2002. Entonces aquí el planteo es distinto. ¿Cómo se contrata una locación? ¿Se puede contratar en dólares o no se puede contratar en dólares? Sí se puede contratar en dólares. Es libre la contratación en dólares todavía a esta fecha, así que no hay ninguna clase de problema. ¿Se puede indexar? No se puede indexar en principio, por la indexación sigue absolutamente prohibida. Tanto por la ley 23.928 modificada como por la ley 25.561. De manera tal que indexación no hay. Habrá en situaciones excepcionales, pero cuando lo diga una sentencia judicial. En el contrato la indexación sería una cláusula nula porque es una cláusula contra leyes, una cláusula prohibida.
Entonces, ¿los nuevos contratos se pueden hacer en dólares o en pesos? Si los hacemos en dólares, nos preguntaríamos cómo garantizamos que ese precio de alocación, ese precio de la compraventa, mantenga su contenido. Y aquí aparecen distintas alternativas, el patrón oro, el patrón peso argentino, ¿eh? El patrón. Entonces, una referencia estable, ¿eh? Los alquileres escalonados, distintas alternativas que habría que ver en cada caso concreto cuál es su validez. Y luego queda así, en el medio, ¿eh? En el medio de esta legislación, los contratos, las obligaciones en transición. ¿Cuáles son? Las que se concibieron en el régimen de la ley 23.998, pero que proyectan sus efectos, o sea, se deben cumplir en el régimen de la ley 25.561. Y acá vienen los problemas. Tanto en las obligaciones en pesos como en las obligaciones en dólares. Entonces ustedes deben imaginar una compraventa en dólares hecha antes del 6 de enero a pagarse después del 6 de enero. Una locación en dólares o en pesos hecha antes del 6 de enero a pagarse durante la vigencia de la ley 25.561. Entonces aquí aparece la norma de orden público, la ley 25.561, que ha establecido que las obligaciones en pesos quedan igual que antes. O sea, no hay indexación y lo único que pueden hacer ustedes es recurrir al Código Civil para revisar el contrato y adecuarlo. En cambio, en las obligaciones en dólares, aquí sí se metió la norma. La ley 25.561 más el decreto 214 más el decreto 320 estableció que estas obligaciones en dólares se especifican uno a uno. El primer paso es la especificación uno a uno. Luego se le aplica un coeficiente, que para algunos casos será coeficiente de estabilización de referencia y para otros casos será el coeficiente de variación salarial. Depende del caso que comprenda o no comprenda el decreto 762. Entonces, uno a uno, más el coeficiente, más los intereses pactados. Si este procedimiento da un resultado injusto, cualquiera de las partes, el comprador o el vendedor, el locatario o el locador, podrán pedir el reajuste de la prestación. Esto aparece bastante claro en materia de compra-venta y de locaciones, donde tenemos el valor de referencia del bien. Nunca se puede pagar más de lo que la cosa vale y nunca se debería pagar menos de lo que la cosa aproximadamente vale. O estimativamente vale. Entonces tenemos una pauta o referencia de adecuación. Pero el problema más grave es en las obligaciones dinerarias, puramente dinerarias, como los mutuos en dinero. Pero como los martilleros en principio solo van a conocer tangencialmente o como una operación conexa estos mutuos en dinero, no es una cuestión central de su preocupación. Tenemos que tener en claro que ha cambiado un esquema de 10 años, que hay una nueva legislación, veremos cuánto tiempo tiene de vigencia, con diversos pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinarios que ustedes deben conocer. Este es el panorama básico, complementario, que le vamos a ofrecer en esta primer exposición, que será seguida por otras tantas exposiciones complementarias para desarrollar. Asimismo, hemos tratado de recopilar actividades muy importantes que se han llevado a cabo durante muchos años en distintas partes del país que refieren a la responsabilidad por la negociación en martilleros y corredores, la negociación inmobiliaria. Entonces, pretendemos que este material complementario sirva para vuestra formación. Y este es el esquema de la charla pretendida.